El aumento de hechos delictivos y criminales en el país también ha generado mayor riesgo en las diferentes casas de salud, en donde deben ser atendidas las víctimas que deja la inseguridad. Ante esta situación, el coordinador del área de emergencias del hospital, Gustavo Domínguez, señaló que como institución han debido coordinar acciones desde mediados de 2022, cuando se elevaron los hechos violentos en Santo Domingo de los Áchilas. Han existido meses donde teníamos 2 o 3 por día. Entonces, en realidad, la cantidad de atenciones y sobre todo la complejidad, porque muchos son por agresiones por disparos de gran complejidad en rostro, en cráneo, en tórax, múltiples disparos, e inclusive la edad ya no es un limitante. Hemos tenido atenciones de niños de 1 año. Indicó que existen protocolos que debieron implementar para brindar la atención a las víctimas de estos acontecimientos, como el Código Plata, que corresponde al resguardo policial que se brinda en las casas de salud, tanto en exteriores como internamente, cuando se registra el ingreso de pacientes violentos. Detalló además el proceso de evacuación que se realiza con los demás usuarios estables que permanecían siendo atendidos. Dar prioridad y resolver a estos pacientes, porque infortunadamente no llegamos a conocer los antecedentes personales de las personas que atendemos. Tenemos que dar la prioridad basada en la condición del paciente, pero también tenemos que comenzar a pensar en el riesgo que puede acontecer alrededor de la atención de este paciente. Considerando este complicado panorama, además de la cobertura médica que brinda la institución a nivel regional, existe la necesidad de implementar mayores recursos, tanto en la adquisición de insumos y medicinas, como en la contratación de profesionales. No obstante, enfatizó que mantienen la atención en todas las áreas ininterrumpidamente. Llegamos al límite de la cantidad de profesionales que pueden resolver una situación, sobre todo las de eventos violentos o de accidentes en masa. Aún así, el hospital mantiene cirujano de 24 horas, traumatólogo de 24 horas, médico emergenciólogo en la mayoría de sus turnos 24 horas. Pese a los esfuerzos, usuarios como Manuela Vite exponen que problemas como la falta de medicamentos e insumos persisten en la casa de salud, además del déficit de profesionales. Hacen falta medicación, hacen falta especialistas, no hay. A veces la gente viene de diferentes partes y no es atendida como se debe de ser. Hay personas que son buenas aquí, que trabajan bien, pero hay otros que maltratan a las personas. La falta de profesionales en ciertas áreas es una versión que la reitera Segundo Aliaga, quien gestiona una cirugía pediátrica desde hace 3 años, sin tener hasta el momento una fecha establecida para el procedimiento. Con impotencia detalla que su hijo de 3 años deberá continuar a la espera de que desde la entidad le brinden una solución. Realmente nos va un poco fastidiado, un poco de malestar con esta situación y esta atención, ¿no? Como creo que carecen un poco más de, digamos, de profesionalismo o profesional en esta parte, ¿no? Especialistas. Entre tanto, la población se mantiene atemorizada por los continuos hechos violentos que atentan contra la calma y atención de quienes se encuentran en las diferentes casas de salud. Pese a la presencia policial, la criminalidad toma fuerza en el país.